Ya está, ven. Vente, ven. Muy bien, Bueno, hoy estamos en el campo y estamos con un amigo nuestro de muchos años, se llama Francisco Cabrera Garrido, más conocido en Arco como Zagüilla. Paco, buenos días. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. Estamos? Ahí vamos tirando, hijo. Ajá. Vamos tirando con el ganado este, como podemos. ¿Cuánto tiempo lleva con las ovejas? Ya llevo alrededor 20 años llevo. Con el ganado. Sí, ¿desde pequeño te gustaba...? Siempre me ha gustado, porque siempre mi padre ha tenido vicio y entonces yo siempre he estado pegado y, hombre, hasta lo presente me gustan, la verdad que me gustan. ¿Cuántas cabezas tiene ganado? Aquí hay sobre 300. ¿Y hoy por dónde está? Hoy estoy en la finca de los Casianos, estoy. Que gracias a ellos, hombre, y de mucha gente, hombre, que van dando pasto algo, en que hay poca comida, pero van dando, gracias a los que llevan arrendamiento y están dando los pastos, por lo menos que se lo coman los animales, porque es que no hay nada. ¿Unas 300 cabezas puede tener o no? Más o menos, sí. Entre cabra y oveja, pero más oveja que cabra. ¿Y por las noches dónde se quedan, Paco? Ahora mismo estoy dando en una parcela, pero más de mente me quedo en una caravana. Me quedo en una caravana al cuidado de ella porque hay mucho sinvergüenza en la calle, suerte. Claro que sí, sí. Y se llevan los borregos, se llevan las ovejas y se lo llevan todo. ¿Y esto cuando las vende o los borreguitos cuando los vende? Hombre, cuando están pasando los borregos. ¿Tiene algún proveedor, algo que te compre los borregos? Hombre, hay algunos. Sí. No. ¿De fuera vienen personas? Sí, de afuera vienen personas. Los ven y cuando están pasando, pues los llevan. ¿No te cansa este trabajo, Paco? Cansa todo, Manuel. La verdad, hijo.
cansa todo, y el motivo es que hay que estar a algún lado, que va a hacer uno. ¿A ti te ha gustado esto siempre o no? Sí, me ha gustado, la verdad es que me ha gustado. Porque si no me fuera gustado, no me fuera metido en el mundo este. Sí. Hombre, y saca su pionadita, la saca uno. No, claro, que tiene una gran cosa, pero para ir comiendo y viendo, sí. Sí, sí, sí. Porque la familia tuya es grande, ¿verdad? Mi familia son... Nosotros somos 6 hermanos, 5 machos y una hembra. Uh-huh. La hermana es como fuera también nuestra madre. Claro que sí. La verdad. Porque eso le pide lo que sea y ahí está dispuesta a todo. Y más, no puedo decir más nada. Porque yo estoy muy orgulloso de los hermanos que tengo. Tú lo sabes que somos en total, estamos unidos. Ajá. Que si cae uno, ahí están todos. Claro que sí. Eso es muy bonito, ¿verdad? Sí que es bonito, Manuel. La verdad que sí. ¿Qué época es la más difícil, el verano o el invierno, para ganado? Pues difícil, la verdad. A mí me gusta más el invierno. Cuando está lloviendo me gusta más, porque los días me hacen más cortos. Uh-huh. ¿Entiendo? ¿Te acompaña tu hijo, verdad? Sí, mi hijo me acompaña. Pero él dice que no quiere mucho fotos. No, él no quiere este futuro, no lo quiere. No le gusta, ¿no? Él quiere otras cosas y ¿qué vamos a hacer? Pero claro. Para tenerlo en la calle, mejor tenerlo aquí conmigo. ¿Cuántos hijos tiene, Paco? Yo tengo 2. Uno está contigo y otro... Ah, y la niña está estudiando, enfermería. Claro que sí, 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 sí. Y orgulloso de todo, ¿verdad? Yo estoy orgulloso. Qué luchador eres, hombre, ¿eh? Yo estoy orgulloso hasta de la mujer que tengo, hombre. Sí. Y me ha dado 2 hijos. Ajá. ¿Me entiendes, no? Y entonces, ahí estamos, ¿no? Que te decía muy luchador, ¿verdad, Paco? Sí. Desde pequeñito. La verdad que sí. Pero yo te digo una cosa, yo estoy orgulloso de los padres que he tenido, Manuel, porque yo te digo una cosa, mi padre ha tenido mano dura, pero mi padre lo ha enseñado que nunca le toque nada a nadie, y la maestra que tenía, que era mi madre, que respetara a las personas mayores, que es lo más importante en esta vida, y es verdad que se da cuenta uno, cada vez se va dando cuenta más, que hay que darle cariño a las personas mayores. Mirar por las personas mayores, que eso que da el futuro hoy en día. ¿A partir de las ovejas dónde trabajaba de pastor? Yo de pastor he estado siempre mejor con alguno, he estado, ¿me entiendes? Pero yo ahí no puedo decir yo con quiénes, porque me... Ha pasado, verdad, por muchos sitios, ¿no? Ha pasado por algunos sitios y ellos su sitio, yo el mío. Bueno, Trabajaste hasta en las calles, ¿verdad, Paco? Sí, en las calles. Yo estaba también trabajo en la viñilería, trabajo en el campo, en los campos, y yo puedo decir, yo estaba trabajando en concejo, trabajo en muchos sitios, hombre. La INA. Sí. La verdad que sí. Bueno, ¿cuál es la misión de los perros? ¿Cuántos perros tienes? Yo, la verdad, yo tengo ahora mismo, tengo su perro, tengo. Ajá. Pero con los oficios tengo ahora mismo 2 ahora mismo aquí. ¿Qué hacen los perros con las ovejas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Su trabajo, lo manda uno y va. Cuando terminen en esta finca, ¿dónde irá, o no? Espérate un momentito, hijo. ¡Curri! ¡Mira, curri! ¡Curri! 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 Bueno, parece ser que las ovejas se iban a otro sitio. Paco, ¿se iba la oveja a otro sitio? Se iba a otro sitio ahora y está sembrado ese sitio. Entonces no se puede intentar que se lo coma, ¿no? Sí. Junto. Que te decía que cuando termine aquí en esta finca, ¿dónde va? Entonces ya tengo que buscarme la vida por otro lado, porque yo ando por la Trumancia. Entonces, por las colares, hay que andar por las colares, por los carriles donde tengan comida, porque es que comida no hay. El motivo es que no hay comida, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha competencia en esto y muchas personas que se dedican a tener ganado. Hay muy poca gente y cada vez van quedando menos. Entonces esto llegará un momento que puede que se pierda, ¿no? Porque esto no lo quiere nadie. Sí. La verdad, no los quiere nadie. ¿Tú te vas a jubilar en esto o no? Yo creo que no, Manuel. La verdad, no, yo creo que no. Pero yo intento de verdad buscarle a un futuro a mi hijo. Ajá. Sí. ¿Entiende usted, no, Manuel? Sí. ¿Quieres un futuro para tus hijos, no? Yo quiero, de verdad, me gustaría que mi hijo encontrara una cosa mejor que esta, porque esto es una cruz que se echa en lo barto uno. Una responsabilidad. Y yo no quiero esto para mis hijos, de verdad que no lo quiero. Bueno, esto es muy... Sí, sí, sí. Muy ortigado, que esto no tiene fin de semana, no tiene nada. Claro. La verdad que no tiene. ¿Te gusta el campo, eh? Que me encanta, más que el pueblo. Claro que sí, ¿eh? Aquí hay libertad en el campo, ¿no? Y respirar aire limpio y todo, ¿no? Aquí no se pone uno ni mascarilla ni nada, ¿no? Aquí muchas veces cuando llega gente, a veces se la pone uno, Manuel. Claro que sí. La verdad, pero sí. Es que no hay gente para que te va a poner la mascarilla, pero respirando mejor aire. Sí.
¿Qué le diría a todas las personas que te vean hoy? ¿Qué le diría a Paco? Hombre, yo lo único que le pido a todo el mundo que tenga mucha salud y mucha suerte. Que tenga mucha suerte las criaturitas y que tenga mucha salud, lo que yo quiero. Que esté feliz todo el mundo. Sí. ¿Lo de Zagüilla, por qué te lo dicen? Me lo dice por la parte de mi padre, que mi abuela se llamaba María de las Aguas. Y entonces le rompieron las aguas, y le dieron Zagüilla. Entonces, el lío de las Zagüillas, lío Zagüilla, Zagüilla se quedó. Que entonces sí. Viene a raíz de eso. Pero que yo soy Zagüilla y pelado. Pelado por mi madre. Y Zagüilla por mi padre. Se dice tu nombre, Francisco Cabrera Garrido. Correcto. Y nadie te conoce, ¿verdad, Paco? Ay, yo lo que quiero que sepan que Francisco Cabrera Garrido es Zagüilla. El Zagüilla, muy bien. Bueno, ¿quieres decirle algo a todas las personas que te vean hoy o no? Hombre, yo un saludo muy fuerte y un gran abrazo y que tenga mucha salud. Es lo que quiero. Y mucha felicidad que tenga. Muchas gracias, amigo. Y que mucho agradecido de todo el mundo que lo está colaborando con los pastores, que le dan comida para ese ganado que tenemos. Ajá. Y muchas gracias porque te conozco de hace muchos años, ¿eh? De verdad que sí, Manuel. Y agradecido y te tengo como fuera de mi familia. Ole, qué arte. Bueno, muchas gracias. Buen día, ¿eh? Igualmente, Manuel. Gracias. Hasta luego.